Bien, amigas y amigos de toda América, muy bienvenidos, muy buenas tardes y buenas noches, según corresponde a las distintas zonas eh, horarias en las que nos encontramos. Eh, hoy día nos encontramos con una ponencia bastante interesante que nos ha motivado respecto de un tema que siempre va a ser de contingencia y que cada año va a tener mayor interés. Tiene que ver con el uso de las redes sociales. ¿Qué ocurre entre lo que se dice? Y lo que termina materializándose en las redes. Un controvertido tema, toda vez que tiene visos de violencia, tiene visos eh, de comunicación y elementos que probablemente muchas personas no lograron visibilizar que iban a darse y hoy día se están dando. Y las consecuencias, tanto positivas como negativas, la, la, la sociedad en su conjunto las está recibiendo. Yo les quiero, eh, les quiero agradecer que nos acompañen. Mi nombre es Osvaldo Silva, eh, soy periodista y estaré a cargo de moderar este panel. En esta oportunidad cuenta con dos excelentes panelistas que nos vienen a acompañar. Eh, a la vez, también, eh, este panel es organizado por el Ligado a las Américas, un movimiento de conciencia y acción cívica nucleado alrededor, alrededor de un decálogo de principios y valores. Y virtud que en la definición de quienes lo organizan, eh, tienden a unir a organizaciones y ciudadanos de más de 10 países de América, que también incluye a España. Eh, aparte de nuestras acciones propias, hemos estado muy activos con la Alianza con Misión Presidencial Latinoamericana, eh, una asociación de expresidentes de la región que ha realizado un ciclo, eh, parte con una escuela de liderazgo. Este ciclo han participado expresidentes como... Luis Alberto Lacalle eh, de Herrera de Uruguay, Nicolás eh, Ardito de Panamá, Carlos Mesa y Jaime Paz Zamora de Bolivia, y Luis Guillermo Solís de Costa Rica. Hace una semana atrás también, eh, legado a las Américas junto a Comisión Presidencial Latinoamericana, organizó un panel con senadores de Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay para tratar la situación de América Latina. Eh, me ayudé de un texto porque no quería dejar ningún nombre de nuestros expresidentes que están eh, activos en las distintas actividades que nosotros hacemos, dejarlo sin nombrar. Eh, junto con esto quiero agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos y eh, antes de presentar el tema de hoy, eh, quiero también agradecer a las organizaciones involucradas en estas actividades y eventos. Entre ellas se encuentra Global Peace Foundation la Red Líder Iberoamericana, Conferencia de Liderazgo del Uruguay, la Fundación Esquipulas de Guatemala y Global Peace Women. Nuestro tema de hoy día es Violencia en las Redes, lo dicho pasa a los hechos. Nuestros eh, panelistas. Eh, en primer término contamos con el licenciado Fernando Gallo, eh, bachiller en Ciencias Sociales, licenciado en Ciencias Políticas, licenciado en Filosofía de la Universidad Gabriela Mistral. Magíster en Filosofía Política en la Universidad de Santiago de Chile, Magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica, eh, Doctor en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica. Actualmente trabaja en la Unidad de Comunicaciones del Hospital de Talagante y además es un coordinador nacional de la Red Ciudadana de Chile. También se encuentra con nosotros la psicóloga Nidia Piso. Ella es especialista en patologías graves y consumo problemático de drogas asesora del directorio del Instituto Nacional de Niños y el Adolescente del Uruguay, es un organismo oficial. Eh, presidenta además de Global Peace Women de Uruguay. Y también estaba anunciada con nosotros eh, la doctora Cristina, Débora Cristina López, doctora en Comunicación y Cultura Contemporánea, eh, que ella trabaja en una universidad en Brasil y es una docente desafortunadamente un problema de salud eh, imposibilitó que ella pudiera estar con nosotros ella es una relatora permanente de nuestras eh, actividades así que desde ya hacemos llegar eh, a los amigos a quienes trabajan con ella y que también nos están acompañando hoy día nuestros votos para su pronta mejoría y nos puede acompañar en las actividades que vengan en la agenda la mecánica de nuestro evento bueno considera eh, las ponencias tanto de la doctora Nivia como de Fernando Gallo, eh, por 15 minutos aproximadamente cada uno, para luego dar algunos minutos más para redondear ideas que a veces en el, la misma exposición eh, se van dando, y luego dar paso a algunas preguntas. Queremos ser muy dinámicos, por lo tanto, vamos a agradecer las preguntas que se formulen como necesarias por la vía eh, del chat, también por la vía del WhatsApp, para poder, para poder incorporarlas al final de la reunión. Eh, bueno, sin más, eh, quiero contextualizar en, en qué situación nos encontramos, porque en estos momentos nosotros hablamos de, de redes sociales y hablamos con eso de un desafío. Decía yo al, al inicio de lo, de lo que habíamos conversado, eh, que nuestras redes sociales en general han sido proyectadas para un consumo de personas, se ha generado... Eh, toda una política de comunicaciones respecto a la campaña de quién tiene más adherentes. Para qué segmentos, para qué públicos y qué contenido. Y lo más increíble es que las redes sociales han empezado a llenar y a ocupar espacios que tradicionalmente ocuparon, durante por la hegemónica y por mucho tiempo, los medios de comunicación. Como nunca antes, medios como la radio, televisión y diarios se han visto muy competidos y en otros casos bastante superados, entre ellos la instantaneidad. Las redes sociales se han diversificado no solamente por segmentos, eh, o por grupos etarios, sino que también se han logrado establecer a través de conductas. Para nadie es un misterio que el Twitter efectivamente es un espacio de mayor eh, agresividad y de posiciones encontradas y de debate. Eh, lo que, algunos eh, en la opinión de algunos expertos, sería casi un circo romano digital. Mientras que Facebook tiene una visión como más familiar o es un segmento más mayor. Instagram, a un grupo importante de segmento más joven eh, y gente que le gusta más lo, lo visual y quiere, quiere compartir fundamentalmente experiencias, fotografía, video, también ha influido respecto de los tiempos con los que nosotros entendíamos. Si antes para nosotros cuatro minutos era un video eh, muy corto, hoy día hemos descubierto gracias a TikTok que un video de 45 segundos es bastante largo en relación a otros eh, exitosos de 20 segundos. Eso ha redefinido también los conceptos de publicidad, ya que efectivamente el formato de la pantalla, el formato del dispositivo electrónico, es el que ha terminado eh, cambiando la forma en cómo nosotros comprendemos todo. Y de repente nos llega la pandemia. Y con la llegada de la pandemia nos encontramos entonces que muchas personas desde el confinamiento descubren que las redes sociales son una salida importante para poder comunicar y tener más instantaneidad, lo que evidentemente las consolida, porque todo un segmento que los mira, las miraba con mayor distancia, a veces con timidez, algunos que no se incorporaron, empezaron a recibir una gran cantidad de personas. Esto tiene unas cifras que me interesa compartir con ustedes. Los usuarios de YouTube suben 500 horas de video a cada minuto en el mundo. Importante, las cifras que voy a dar a continuación están medidas en lo que podríamos llamar qué ocurre en el mundo durante cada minuto con las redes sociales. Los usuarios de YouTube suben 500 horas de video en un minuto. En Instagram se postean 347.222 historias. Siempre estamos hablando de lo que ocurre en un minuto. Eh, en un minuto se suben a Facebook.

400, horas de video. Es realmente abismante la cantidad de personas, independiente de su cultura, condición, credo o situación en la que está, que se encuentran conectados a nuestras redes sociales. Y ahí vienen algunos problemas que son eh, complejos y que efectivamente nuestros eh, expertos nos van a, no, nos van a compartir. En lo fundamental, eh, nosotros enfrentamos una mirada muy especial con la cantidad de personas que a diario están en las redes sociales. Sabemos cuándo nacieron, entendemos muchas veces el diseño que éstas tienen, pero el comportamiento de ellas y qué es lo que va a ocurrir con ellas es muy incierto, escapa al control y prácticamente cuando los efectos están encima de la sociedad, recién ahí podemos actuar. Bueno, sin más, yo quiero invitar a continuación a que eh, el licenciado eh, Fernando Gallo nos haga la primera ponencia de esta reunión. Fernando, por favor, yo voy a silenciar mi micrófono. Muchas gracias, Osvaldo. Ahí me escuchan, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, eh, agradecer y saludar a, a, los, a todas las personas que hicieron posible... Estas esta, esta conversaciones, estos, estos coloquios. Eh, a mí me gustaría un poquito contextualizar, eh, bueno, como ya ustedes escucharon, la, eh, mi formación profesional básicamente está ligada la, al área de la de las ciencias sociales, la filosofía en este caso, la, la sociología también. Y eh, por de pronto a veces se nos hace un poquito complicado a nosotros. A hablar en términos más o menos simples o coloquiales. Eh, él, ahora, por supuesto que lo que yo voy a, voy a intentar eh, hacer no, no es centrarme en, en, en datos ni números, eh, como lo hizo, lo hizo Osvaldo, sino que mi ponencia básicamente está pensada para estructurar una suerte como de hipótesis o contexto general, ¿cierto?, respecto de eh, cómo podemos entender este, este fenómeno, ¿sí? La conferencia tiene como nombre la violencia en las redes, y obviamente va acompañada de una pregunta, los dichos se pasan los hechos, ¿sí? Entonces, obviamente, eh, hacerme cargo de eso implica, por de pronto, contextualizar y, junto con eso, poder eh, aventurar alguna, alguna hipótesis. Y eso es lo que voy a, voy a hacer en los minutos que, que tengo. ¿sí? Algunas consideraciones preliminares que me importaría mucho clarificar eh, son eh, respecto el, al término violencia. La violencia, ¿cierto?, como, como, como tal, es un fenómeno social y es connatural al, al ser humano en situación. Por lo que no debiera, eh, de alguna forma, sorprendernos su ocurrencia, y por favor, yo les pido que no tomen esto como una justificación, sino más bien como una constatación empírica. ¿no? Dicho esto, percibo una, una paradoja. Eh, ciertos grupos, curiosamente, no, no me refiero a. A grupos conservadores o integristas, han promovido una suerte de, comillas, neopuritanismo con el que justifican una encubierta, cuando no abierta, dictadura de lo políticamente correcto. Entonces ocurre que decir una broma, por ejemplo, u opinar a contrapelo de la opinión dominante, si antes era considerado algo de mal gusto, ¿no? hoy se cataloga como una agresión o violencia, en este caso verbal o simbólica. Vamos a dejar en claro que la violencia se utiliza como una herramienta, ¿cierto? Es un, es un medio, diría eh, el viejo Aristóteles, ¿no? Y no un fin, no un fin en sí mismo, es un, instru un, un, un instrumento. Se utiliza para algo que no, no en sí mismo es valioso. Y se utiliza, diría yo, la violencia entre otras cosas, y principalmente para atemorizar. ¿Y por qué se busca atemorizar? Entre otros motivos, los seres humanos atemorizan para dominar. Me temo, a la luz de lo que he afirmado, que donde existan grupos humanos habrá dominación. Esto es un hecho de la causa. Sin perjuicio de ello, las redes sociales han permitido abrir un espacio, ¿cierto? Un plexo en el que primero el, el messenger, llamémoslo así, ¿no? el, el SMS, los mensajes de texto, y luego el WhatsApp, permitieron derrocar regímenes dictatoriales, Filipinas, por ejemplo, o lo que ocurrió con la primavera árabe, y o oh, también movilizar gente por diversas causas. Por lo tanto, han permitido en algunos casos contrarrestar la dominación en su sentido más extremo, en estos momentos, yo estoy viendo con mucho interés lo que está pasando en, en Cuba, por ejemplo, que ¿no? es algo inédito, este, este levantamiento eh, tan masivo. Y todo esto se debe a, la, a las redes sociales. De hecho. Ahora bien, hay otros enfoques que también me gustaría eh, traer un poco a la, a la luz, ¿no? principalmente desde la teoría crítica. Los, los neo -marxistas de Frankfurt, por ejemplo, señalan que la dominación sigue existiendo en nuestra sociedad, pero, incluso como forma de esclavitud, pero de un modo, digámoslo así, más sofisticado. Ellos señalan que mediante la información cuidadosamente distorsionada, el neoliberalismo destruiría cualquier forma de asociación o sentido, si ustedes quieren, de lo colectivo modelando al individuo como un sujeto de consumo y de rendimiento, modulando nuestra subjetividad, a tal punto que, querámoslo o no, vemos en el otro a un potencial enemigo, una amenaza permanente. Todo esto permitiría al sistema dominarnos de un modo mucho menos violento, como fue en los inicios, y bastante más eficiente, ajustando los intereses de todos en dirección principalmente ¿no? al consumo. Hay mucha bibliografía respecto de esto, y se pueden. Lo, lo, eh, me refiero principalmente a los que han desarrollado este tema, fueron los, eh, la Escuela de Frankfurt, Horkheimer, principalmente, Adorno y Marcuse. Um, sin perjuicio de este enfoque que personalmente yo no comparto para nada, veo enormes ventajas en la fuerza de convocatoria que tienen las las vamos a llamar Online Social Networks, porque es el nombre que le han dado en general las personas que están teorizando sobre, este, sobre las redes sociales. Esta, como digo, ¿no? Esta, estas redes ¿no? tienen un, un, una, una, una capacidad o permiten eh, abrir espacios que antes eran bastante acotados, limitados, si ustedes quieren, a la participación eh, ciudadana, lo que a su vez también permite generar interferencias con el poder. Sobre todo si ese poder deviene en tiranía, aglutinar a personas por causas que aparecen como nobles, otras quizás no tanto, pero a mí me importa mucho señalar que la existencia de las redes sociales per se no es causante de lo que está sucediendo, sino más bien es el acceso universal a ese tipo de bienes, lo que permite, digámoslo así, esta nueva forma de interferir con el poder. Todo esto ha permitido crear verdaderas comunidades digitales en las que los ciudadanos pueden organizarse y de hecho se organizan para protestar, apoyar o disentir respecto de un tema que los afecte en particular. Eh, bueno, hace poco un sociólogo me hablaba de los, de los MOC, los movimientos de oposición ciudadana, eh, un fenómeno bastante interesante ¿no? que se está desarrollando en las urbes principalmente cuando, respecto a los bienes públicos ¿no? cuando se quiere instalar en una plaza una, eh, algún determinado bien eh, a través de las redes sociales hay grupos que se organizan para protestar en contra de esa política pública no, no obstante como, como todo en la vida ¿no? las online social networks tienen también su lado oscuro y es que facilitan el anonimato. Quizá en este punto la psiquiatría pudiera darnos algunas luces. Facilitan, digo, las expresiones de un sadismo que pensábamos había sido erradicado en la faz de la Tierra, como la viruela, por ejemplo, o la tuberculosis. Y cuando digo esto, parece que me contradigo, porque yo mismo afirmé que la violencia y la dominación son connaturales al ser humano. Y la violencia supone muchas veces el sadismo. ¿Mm? En este respecto. Pueden revisar, eh, bueno, hay muchos, pero uno de mis libros favoritos donde se eh, eh, explica esto de la violencia y el sadismo es Foucault. Su belle es punir, habla de ese, de ese, de ese tema, eh, es vigilar y castigar. Pero esa es la gracia, digamos, de tener personalidad al final del día, que uno no se avergüenza de contradecirse. Yo no me avergüenzo de contradecirme. De hecho, los fenómenos sociales son contradictorios. Fíjense ustedes que al revisar la historiografía, uno está tentado a preguntarse si hubo algún periodo en que la humanidad fuera especialmente barbárica para resolver su, su conflicto, porque hoy por hoy se discursea mucho de lo avanzado de nuestra, comilla, civilización, y se habla con desprecio de continentes como, por ejemplo, África, o de tribus eh, barbáricas que se fagocitan entre ellos. Eh, tiendo a pensar que no es más que un cliché, sobre todo hoy en día que prolifera el discurso de los derechos humanos que parecen proteger solo a un sector muy específico de la población. Por lo tanto, como no me agradan los clichés, diré que la violencia en las redes, que es el tema en el fondo para el que me invitaron a hablar, es la continuación lógica de la historia de la humanidad. No me gusta decir esto, porque en Chile, que es mi país, ¿no? Hemos tenido horribles casos de suicidios juveniles asociados a esta violencia que se genera por por redes, donde los verdugos, muchas veces a rostro descubierto, hostigan a una persona hasta producir su aniquilación. Esto comienza obviamente con un menoscabo, amenazas, incluso llegando a la violencia física. Eso no me gusta nada y lo repudio con todas mis fuerzas, pero creo que es parte de una lógica que sigue existiendo y que veo muy difícil pueda desaparecer. En ese sentido, soy muy poco, uh, no, no sé si muy pesimista, yo soy un optimista pero con un poco más de experiencia. ¿sí? Ahora bien, tengo claro, alguna esperanza porque percibo cierta apertura y aceptación hacia las minorías, algo que fue impensado en otros tiempos y que les ha permitido ganarse un espacio después de un largo batallar. Eso ha dado algunos frutos que, ojalá, bueno, pudieran mitigar la violencia y discriminación que se ha ejercido en contra de esas minorías. Las redes sociales permiten apreciar, en muchos casos, el reflejo más puro de lo que son las sociedades y no lo que dicen ser. Sin ir más lejos, sabemos que hay personas dispuestas a amenazar o insultar a otras, cosa que jamás harían a vista y paciencia del resto. Lo que trato de decir es que me parece incorrecto, o no del todo correcto, señalar que las redes sociales son un reflejo distorsionado de la realidad. Esto lo he escuchado bastante, en bastantes oportunidades con personas que se dedican a esto de las redes sociales y eh, principalmente critican la, la mentira, ¿no? eh, las publicaciones que hace mucho, un cierto grupo etario, ¿no? gente que es más joven, que ponen eh, imágenes de felicidad, de salud, de vigor. Eh, y bien, en el fondo eso es una farsa, porque nosotros sabemos que muchos de ellos tienen unas vidas totalmente vacías y se ponen en vitrina como para recibir ¿no? los likes o eh, mensajes de aceptación, pero en el fondo sabemos que eso es una, una careta, una, no, no, no es la realidad. Pero lo que trato de decir en general es que me parece incorrecto o no del todo correcto, podríamos decir señalar que las redes sociales entonces son un reflejo distorsionado de la realidad. Me parece que es al revés. Las redes reflejan lo que realmente las sociedades son por dentro, mientras que las sociedades por fuera parecen más bien un baile de máscaras, plagado de palabras de buena crianza, aunque claro, existe mucha violencia callejera que va desde gente que se salta la fila a vándalos que apedrean a carabineros o queman estaciones de metro. En este sentido, la sociología y la psicología social, por ejemplo, deben, en mi opinión, volcarse como disciplinas a estudiar con mucha detención lo que ocurre en las redes sociales. Porque es precisamente en ese espacio o entramado discursivo, podríamos decir, donde la sociedad está manifestando lo que realmente piensa y siente. Lo que trato de decir es que la violencia se está justificando incluso en las redes sociales bajo una lógica inaudita. Ahora bien, tratando de contestar a la pregunta, los dichos se pasan, los hechos, me siento inclinado a responder que no necesariamente. Y justifico mi acerto sobre la base de que una amenaza no necesariamente se concreta. Eh, el espacio virtual es un catalizador muchas veces de resentimientos, o rabia acumulada, envidia, celos. Pero también se constituye como un espacio para la bravuconada, ¿no? la, la muestra de un poder que no se tiene, o, o uno de, de atributos que no están presentes en quienes intentan imponer a otro su visión de las cosas. Lamentablemente se ha instalado en las redes sociales un clima de absoluta intolerancia a las visiones divergentes, como si la verdad con mayúsculas fuera patrimonio de un eh, grupo ¿no? eh, o una vanguardia de iluminados que se arrogan el papel eh, de los de salvadores de la humanidad. La falta de fundamentación, de racionalidad, de un mínimo de lectura para sustentar una opinión es lo que produce a mi juicio la violencia inusitada en contra de quienes emiten opiniones que pueden ir a contrapelo de lo políticamente correcto. Y este fallo se debe, no exclusivamente, pero sí en gran medida, a una ignorancia supina, a una falta de educación y de formación cívica sin precedentes. Eh, tengo mi sospecha que detrás de esto se esconde una agenda política con ciertos perfiles un poco delineados. Eh, no, no, no quiero entrar en ese detalle, pero cada uno puede empezar a sacar conclusiones. Ahora bien, siempre ha existido la violencia, qué duda cabe, pero la educación, al menos si fuera un poco más extendida y metódica, operaría como un freno a todas estas manifestaciones que nos buscan otra cosa que no sea demoler al otro, al distinto, al que discrepa de la opinión mayoritaria. Ya no se busca el diálogo ni los puntos en común o en su defecto. Estimular el debate polémico en que las visiones contrapuestas alimentan y enriquecen la inteligencia. Veamos la convención constituyente en Chile y la forma de operar que tienen algunos grupos radicalizados. Un minuto, por favor. Se oye, ¿no? Sí, ¿Sí? tengo audio, tengo, estoy con audio. Ok, escúsenme. Decía que eh, no buscamos el diálogo ni los puntos en común, o en su efecto estimular el debate polémico, sino eh, sumarnos o sumar gente a una suerte como de coro, un coro, ¿cierto? Como los coros. Los coros de los niños cantores de Viena, eh, donde un director mueve la batuta y todos tenemos que ir al son de, ese, de esa melodía. Todo parece ir en dirección a sumar adeptos a un coro de opiniones que son lugar común, cliché o frasecitas hechas que tienden a, a quemar en la hoguera a los que tienen la osadía de ir en, a contramelo o en contra de ese totalitarismo con sabor a libertad. Las redes sociales son hoy la plaza pública, el ágora de los griegos. A falta de argumentos viene la amenaza, como si de una derivada se tratase. Y claro, por contraste, la agresión y la violencia. La violencia, si bien inherente al ser en sociedad, es una forma um, de resolver conflictos cuando no se tienen argumentos suficientes como para sostener lo que se piensa o para ser más preciso, lo que se cree. La ausencia de un acervo conceptual robusto impide a la persona articular un razonamiento y ello lleva a la violencia. El universo discursivo se ha construido en medio de eslóganes simples de memorizar, fáciles de repetir, frases hechas para la galería y o oh, para quedar bien con todo el mundo. Pero la verdad de las cosas es que no es la forma en que lograremos pavimentar el camino a una democracia robusta. No sé si estoy en el tiempo, Osvaldo, ¿puedo continuar o tengo que detenerme? Estamos justitos, sí, ya estamos listos. ¿Puedo? Sí. Ok, puedo redondear entonces. ¿Puedo? Sí, tenemos un ratito después para redondear, después que hable la, la doctora oh, Nidia. Perfecto. ¿Mm? Perfecto. Disculpe si me pasé, perdón, perdón. No, por favor, Fernando, te agradezco infinitamente tu exposición. Y por favor, damos el paso a la doctora Nidia Piso para que nos, nos dé a conocer también su mirada en este interesante tema. Muchas gracias, Osvaldo, y buenas noches o buenas tardes a todos desde aquí de Uruguay. Buenas noches. Voy a compartir pantalla con ustedes. A ver. perdón. Bien. Muy bien, ahora sí. Bueno, el tema que nos convoca es la violencia en las redes, y la pregunta es: ¿los dichos se pasan a los hechos? Bueno, esta. Eh, interrogante nos lleva, al menos desde mi rol, desde psicóloga, a pensar en algo muy importante y estructurante que tienen las personas que se llama represión. ¿Qué pasa con esa, ese mecanismo tan importante? Digamos que cuando un dicho, un pensamiento, un sentimiento, Pasa a la acción, pasa a los hechos, entonces se rompe una de las barreras fundantes del psiquismo de las personas y, muy importante, esa barrera justamente que impide ese pasaje a la acción, que llamamos represión. Ahora, ¿estas barreras son inexpugnables? De ninguna manera. Hay muchas personas que pueden soslayarlas por su propia estructura. De hecho, vemos las estructuras que todos conocerán, que a veces son muy transmitidas por los medios de comunicación, por las películas, que son los sociópatas, ¿verdad? Todos tenemos muy claro lo que es un sociópata. Es una persona que pasa a una acción violenta, lo que trama, lo que piensa, irrumpe justamente con hechos, con acción. Por eso enseguida decimos a... Ah, este es un sociópata. Es muy fácil ponerle el rótulo apenas comienza un episodio de la serie que podemos ver es en ese sentido. Pero bueno, también se dan otras patologías, como la psicosis, que puede romper un hecho que pasa de lo que siente o de lo que imagina el hecho. O sea que es una barrera que la psicología nos pone, es estructurante de las personas, pero que podríamos hablar de que no es inexpugnable y que. El buen juicio o la sana conducta hablaría de usar esta barrera. O sea, no pasar de los dichos o de lo que pienso al hecho. Pero bueno, vamos a ver la psicología. En este sentido, podemos decir que la violencia, entonces. Para nosotros no existe como algo especial. O sea, la violencia en las redes, mejor dicho, no tendría, como decía el doctor Galo perfectamente, no habría una diferencia con otras formas de expresión violentas que históricamente traemos los seres humanos. O sea, no existe un tipo de violencia que circule o se transite en las redes de manera especial, como una violencia diferente. La palabra violencia, de hecho, de acuerdo al diccionario de la lengua española, tiene contempla casi ocho acepciones, pero ninguna de las cuales hace referencia ni a la violencia en las redes o de las redes. Bueno, ¿qué pasa con la psicología? ¿Cómo define la violencia? Bueno, curiosamente, la palabra violencia no existe en los diccionarios de una de las disciplinas más desconocidas, que es el psicoanálisis, y que de alguna manera sí ha estudiado los orígenes de lo que podíamos hablar como conductas violentas o agresivas del ser humano, pero no concibe la palabra violencia. Pero lo que sí ha llevado a repensar el psicoanálisis es que justamente los acontecimientos de las últimas décadas, digamos históricamente para que sentadas en los últimos, en el último siglo que es cuando nace el psicoanálisis, no puedo hablar de algo con anterioridad al mismo, ha obligado justamente a pensar en este término, ubicándolo en un espacio intersubjetivo. ¿Y qué, qué quiero decir con esto? Quiero decir que existe la violencia en tanto, existan al menos dos subjetividades, dos personas, o sea, que es vincular, nace de un vínculo. Y quiero tomar unas palabras de, de Nietzsche, que no... Quizá ya resulte solo pensarlo, tomar estas palabras como un hecho que trae algo agresivo, con nataciones escépticas que el mismo autor tiene. Y que dice: solo cuando el hombre se acostumbra a considerar a los demás hombres como iguales, es decir, después de la creación de la sociedad, aparece, dice Nietzsche, la alegría maligna del daño ajeno. Bueno, ¿cómo define la psicología la violencia? Como decía el psicoanálisis, no hay una definición estricta, pero sí en esta nueva visión eh, de lo que es en sí la violencia, vemos dos características muy sustantivas. Una es que la violencia es la acción de un yo sobre otro yo, o sea, una persona sobre otra para transmitirlo de una manera, que no es consultada ni reconocida en su deseo. Esto es importante conceptualizarlo, cuando pensamos en la violencia pensamos, como decíamos, eh, como dice el título o la pregunta, de el hecho, la acción, el sentido de la violencia trasciende todo eso. O sea, es un hecho violento no reconocer el deseo, la palabra, la existencia del otro. Y cuando digo la asistencia hablo también de la negación y la anulación del otro. Fíjense que yo siempre recuerdo, yo trabajé muchos años y trabajo con, madre, con madres adolescentes en eh, situación de consumo problemático de drogas. Y es muy típico que venga la madre o el padre con, con el paciente, con el joven, con el adolescente, en este caso concreto que les voy a contar, y, y se acerque a mí en voz baja. Estoy hablando con el, el chico presente y me diga él es así como, una, como un carácter un rango conspiratorio y va vale a decir la pregunta eh, señora su hijo es adolescente o es sordo porque lo anula totalmente al punto de que habla delante del otro sin que exista y esa negación esa anulación del otro es en sí y trasciende como algo de hecho violento. Entonces, el psicoanálisis, en ese sentido, dio un giro significativo al plantearse la violencia. Siempre pensaba que los, el accionar de las personas o el psiquismo, lo que estructuraba a una persona, era de hecho el gran valor único del sujeto, que era el único responsable de su destino y el gran giro que da y tiene mucho que ver con esta temática y lo vamos a seguir viendo en el desarrollo de lo que quiero transmitirles, es que tiene que incluirse en nuestra estructuración de todos una determinante de las fallas ética y moral que previene de la cultura. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque estoy hablando de violencia, las fallas éticas y morales que vamos a ver también la influencia que tiene el legitimar nuestros pasos, nuestras acciones violentas y provienen de la cultura. Entonces también la consigna que cada sujeto entonces es singular, todos somos diferentes y resolvemos estas determinantes sí, de modos diferentes. Bueno, entonces en esta dialéctica que decimos, en este juego de, de dos partes está la singularidad y una alineación con el conjunto, que se debe evaluar, es así que así debemos evaluar en el accionar humano. Tenemos que ver cuánto de esa singularidad está en estos actos violentos, en el pensar, en el decir, el compartir, y cuánto hay de entregarse en una forma de enajenarse, de alienarse con un conjunto, perderse en la voz, en la palabra, en el deseo del conjunto. Entonces, el yo de las personas que presentan una gran plasticidad, todos, muy grande, que puede interactuar, debe entonces acomodarse, como decíamos, de esa singularidad, acomodarse, y esto es un, una característica que lo hace bueno, benéfico y peligroso para este tema que vamos a tratar, que es acomodarse a los ideales de un momento. ¿Qué pasa entonces? Los dichos pasan a los hechos. Bueno, como decíamos, no existe una violencia especial que trascienda las redes. No existe características que no lleguen desde la generalidad a todas las singularidades con opción de determinar el control de su destino y el control de esa adopción de modismos, de ideologías. Pero bueno, debemos estar entonces atentos al control de la violencia, atender en las redes en relación a dos preguntas, una de las cuales habló el doctor eh, Fernando Galo, que era la universalización, o sea, el alcance universal que tiene, la rapidez y la velocidad con la que se imparte cualquier tipo de idea o de conocimiento, y la velocidad, entonces, que si es una característica de desconocer la opinión o el ideal de otros. Como, como vas a hallar el ideal de otros, en ese sentido es muy peligroso y otra importante característica que es el adoctrinamiento y la legitimación de la violencia y el terrorismo o sea acá es muy importante ver que se dan dos factores o se conjugan y creo que eso es lo que más debemos atender cuando hablamos de la violencia que viaja en las redes, una es el alcance que llega, la velocidad, la universalización. Y el otro es el alcance de lo que puede ser un adoctrinamiento y legitimación de conductas violentas y el terrorismo. Pero esto no es nuevo. Ahora, la violencia que nos debe preocupar, como dice los hechos pasan a los hechos. Entonces, en las redes, es aquella que transmite, que se transmite. Transmite un discurso, que se lo voy diciendo a poco, que ubica a un sujeto. Que orienta su deseo, vuelve a lo mismo. La violencia que nos debe preocupar es aquella que transmite un discurso que orienta el deseo de los sujetos en un proyecto sostenido en el tiempo y que tiene la perspectiva y la fuerza de llevarlo a cabo. Allí cabría la pregunta: los dichos pasan a los hechos, pero en este caso es preocupante ver, como decía, que ese proyecto, ese discurso, solamente tiene un factor a su ventaja, que es construirlo con un objetivo de orientar el deseo, sostener en el tiempo esa propuesta. O sea, tiene el alcance en el mundo, tiene el alcance en el espacio. Solo falta un elemento para hacerlo exitoso y es sostenerlo en el tiempo, darle temporalidad y así en este caso la perspectiva y la fuerza de llevarlo a cabo cobra puede cobrar su importancia y su, su finalidad es la violencia entonces esta que está motorizada por un deseo que desconoce al prójimo creo que ya habló también el doctor el desconocimiento del otro del pensamiento del otro la imposición sobre el otro y que busca un tratamiento segregado de derechos lo hablo también a todo aquel que no adhiera al carácter de este tipo de discurso. Esto es lo que más nos tiene que preocupar en la transmisión de la violencia. En la violencia que nos debe preocupar es un discurso que tiene la característica de sostener los juicios que lo sostienen, o sea, de alguna manera centra en los juicios, centra en su discurso y sostiene lo que lo sostiene y alimenta ese discurso. Eso es muy importante, o sea, en base a qué juicios que sostiene y lo presenta como muy fundantes, se mantiene un discurso. Van eh, de Broek es un, yo le cito aquí, en, es un, este, un político eh, de Países Bajos, un político de... de de ideología, o sea, mejor dicho, del Partido Demócrata Cristiano, que estuvo 11 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo cito porque Van den Broek analiza la forma en que los nacionalistas vascos de la ETA justifican en el discurso el hecho de recurrir a la violencia callejera y llega a la siguiente conclusión. Esto va de la mano de este discurso del que le hablaba. Para una organización terrorista que tiene como estrategia radicalizarse, un discurso de legitimación es esencial. Y para venir más cerca, para venir a mi país y venir más cerca en el tiempo y en el espacio de todos los americanos que se encuentran aquí hoy, yo les voy a citar una experiencia de mi propio país, de los años 70, los comienzos de los años 70, existió aquí, en este país tan chiquito, un movimiento terrorista llamado el movimiento de Mele Tupamaro. Dos de sus integrantes, una de las cuales llegó a ser la senadora más votada junto a su esposo, el expresidente José Mujica, declara junto a su hermana en un video muy antiguo de hace 30 o más años, porque ellas dos eran integrantes, dice, la dinámica de la lucha, esta es una foto actual de la senadora, y dice, la dinámica de la lucha llegó a que hubieran algunas muertes, y lo pongo yo hace eh, de civiles, decididas o, de, o sea, ejecuciones. En el caso de Mitrione, estaba claro, era un personaje dañino. Fíjense que acá la justificación está en lo dañino. Yo le podía preguntar a cada uno de ustedes qué entiende por dañino. Seguro me van a dar muchas más frases que las que describe el diccionario como dañino, porque van a considerar hechos tal cual, etcétera, dañino. Pero ese es el fundamento. Si falta el énfasis expresivo en el vínculo existente entre el agravio y la consecuente violencia, probablemente, perdón, voy a correr esto, que no veo la letra, muy bien, aquí, probablemente la violencia se consideraría carente de sentido y el grupo tendría dificultad para recibir apoyo y reclutar nuevos miembros. O sea, tiene que haber un énfasis en ese en ese vínculo entre la grave y la, y el consecuente, la consecuencia de violencia. Y ahí justamente la, la violencia toma sentido para justamente, como decíamos hoy, legitimar y lograr adhesiones, reclutar, en el caso de estos movimientos est extremos, eh, que son por definición terroristas, son violentos, reclutar nuevos miembros. Luisa Velázquez, viendo un poquito también a México y a una situación que está circulando ahora muy fuerte en todo el mundo, porque el otro era un hecho de los años 60, pero esto es actual, muy actual. Esta es una, Luisa Velázquez Herrera es una activista eh, de los derechos de los humanos de la mujer, es fundadora de un movimiento que se llama lesboterrorismo. Yo creo, no sé, creo que no tengo que definir lo que es terrorismo. Pero creo que es claro que no se funda un nombre así para ser este, un club simplemente de amigos, ¿verdad? Porque creo que el lesboterrorismo expresa una frase que se explica por sí sola. Pero esta señora, esta eh, Luisa Berke Ferreira, que es mexicana, sostiene: el ciberfeminismo no tiene pena en enunciar lo que piensa. Nos hemos agarrado de las redes sociales, fíjense lo que ella dice. No tenemos que pasar por un medio regulado, por una empresa de comunicación. Esto es una oportunidad histórica. Cada uno se esculta y se enmascara, como dice aquí, ¿no? Es un, las redes es un medio privilegiado, como dice, donde no tienen que pasar por ningún medio regulado ni por una empresa de comunicación. A ver, se me, quedó. se me quedó el power acá. También dice: tampoco el casual, es casual que los feminismos radicales, los lesbofeminismos, los feminismos que no buscan la aprobación de instituciones de ningún tipo, los que incomodan, han encontrado en Internet un espacio donde escribir sus historias. Y acá voy a hacer algunas y caro, o sea, estas tarjetas que circulan. Mail que dice: que si soy feminista, claro. Aunque si los hombres no existieran, lo más seguro que no. Y acá hay otra que dice: hagamos un trato. Tú no, lo legis, tú no legislas en mi útero y yo no te corto los huevos. Bueno, esta es una imagen que espero que los, no está hecha para que los caballeros que están presentes se den por aludidos. Acá vamos a la pregunta nuevamente. Marcelo Viñar es un antropólogo, psicólogo y médico uruguayo. Y volvemos a la pregunta. Los dichos pasan a los hechos. Marcelo Viñano es escrito sobre la transmisión intergeneracional, dice. Y Ed es, eh, cita a Freud en la carta a Einstein. Nos vamos a épocas de, de la guerra, que ha vivido Freud, que ha vivido Einstein, esa carta, donde la carta es el por qué de la guerra. Y hablaba en términos fatalistas, ¿no? es un momento evidentemente donde Freud, con leemos los últimos artículos, los últimos libros y los artículos sociales de Freud, los libros como Psicología de las Masas y Análisis de Yo, Toten y Tabú, realmente es un, un periodo de su vida bastante fatalista y escéptico. Pero ahí habla de la eterna oposición entre eros y tánatos. Eh, yo le voy a explicar un poco para quienes bueno, eh, pueden hacer referencia a lo que es Eros y lo que es Tánatos, pero desde la psicología toma ese nombre, porque justamente Eros hace referencia a todo lo que es de índole amoroso, o sea, todo lo que es lo constructivo, todo lo que es de índole eh, facilitador de la vida, ¿verdad? Lo amoroso, lo vital, lo constructivo, lo integrativo del hombre. Ellos pues usa mucho la palabra de construcción. Y yo diría que es lo contrario justamente a lo que tiene que ver con la construcción, el armar, el juntar, el obtener una persona que esté eh, integrada por determinados códigos o valores propios y, y como decimos a veces, nos decimos muy a menudo o decimos muy a menudo, esta persona es íntegra. Y eso viene de la mano de lo que llamamos eros. Y su eterna lucha con lo contrario, con el tánatos, que es hace referencia a la muerte, a lo, de, a lo destructivo, ¿verdad? Bueno, lo que destruye y deconstruye. <laughs> en la actualidad corresponde hablar de variables y procesos, podemos decir. O sea, él habló de esa eterna, pro, esa eterna conflicto, evidentemente, entre la vida y la muerte, que es lo que le tocó vivir. Y en la actualidad, tomando distancia de palabras de Freud, los propios psicoanalistas hacen una... Visión donde se habla de que en realidad no es tan eh, blanco y negro, la vida y la muerte, no, todo tan, no existe tal este, una visión tan maniqueísta, sino que hay que pensar que el, hay variables y procesos que cambian, como es la palabra proceso, y que donde el pensar y el actuar en forma ciudadana y colectiva tienen una, alguna incidencia en la esfera subjetiva y alguna eficacia histórica. Y el silencio y la inacción facilitan la naturalización. Y vuelvo a subrayar esta frase porque la quiero repetir de a poco para expresar lo que realmente eh, quiero transmitirles. El pensar y el actuar en forma ciudadana y colectiva. Bueno, las redes es eso. Se colectiviza un pensamiento, ¿verdad? Se trasciende más allá de una ciudadanía, más allá de un grupo de ciudadanos. Pero es una forma de trascender en ese sentido. Tienen alguna incidencia en la esfera subjetiva. O sea, habíamos visto que esta expresión de esculturas trasciende. El yo de las personas es permeable. Las personas somos permeables a estas determinantes que nos trae la sociedad y que viajan a través, indudablemente, de las redes, pero que tienen también, como decíamos, la capacidad de determinar y manejar esas determinantes de forma también personal. Pero tiene una eficacia histórica, y ese es el sedimento, produce cambios en la historia. Todos estos hechos, todos estos procesos, con todas estas variables, producen eficacia histórica, producen hechos históricos. Que de por sí hablamos de dichos, pasan a los hechos, el hecho en sí de existir estas expresiones, en este caso a las que nos referimos correctamente, por eso hablé de terrorismo y violencia en toda esta, esta presentación tiene una eficacia y produce un cambio, impacta en la historia de todos. Pero también dice, y el silencio y la inacción facilitan su naturalización. O sea, hablamos de aquellas formas, discursos que tratan de trascender al individuo, eh, viéndolo eh, desconociendo derechos y deseo propio. Eso en sí es un acto violento. Disculpen este sonido. Pero el silencio también es un camino y una vía para naturalizar. ¿Cómo llegamos entonces a sentir y pensar y actuar violencia a través de la incidencia de las redes? Lo que nos hace, lo que nos hace por mucho tiempo radicalmente dependientes de nuestros congéneres es que nacemos indefensos. Esa es una explicación. Entonces, esta prematuridad y la dependencia extrema que se genera nos marcan para siempre. O sea, nacemos muy dependientes, nacemos muy frágiles. Y eso nos deja una huella a todos los seres humanos. Y esto de vuelta señalando a Freud. Y como sugiere Vila, la intensa dependencia de estos comienzos que todos pasamos, de los albores de cada individuo, marca un vínculo de solidaridad entre los individuos. Un lazo social de naturaleza difícilmente concebible en nuestras especies. ¿Esto que significa? Que el individuo busca esa socialización, busca ese compartir, busca como parte de su esencia ser solidario y no un vínculo. Por eso muchas veces se suma a estos contextos, a estos movimientos, buscando simplemente la que llamamos pertenencia, el vincularse como parte de su misma esencia y no siempre considerando lo que está detrás de ese pensamiento, de ese adoctrinamiento. Simplemente lo hacen por su propia necesidad de adoctrinarse, a un, motivarse a un pensamiento. Personas que se sienten muy, y lo vemos en la clínica, vacías de alguna manera de sus propios sentidos, de sus propias decisiones, son personas muy frágiles y muy infantiles personalidades muy infantiles son las primeras que se captan se recaptan en cualquier tipo de movimiento ¿por qué? porque tan infantiles como un niño necesitan de este apego de esta dependencia de esta guía ¿Mm? y se vinculan simplemente por el hecho de encontrar esa guía ese aliento esa compartir ¿Mm? bueno Creo que no me resta más por decirles de la violencia eh, por ahora. Creo que eh, vamos a tener otra instancia de hablar, hacer un redondeo. Y bueno, gracias a ustedes por haber estado atención. Nidia, muchas gracias por tu participación y por, además por tu, tus aportes en el día de hoy. Eh, yo tenía la posibilidad de hacer lo siguiente. Yo creo que darle. Eh, Dos minutitos para poder dar eh, paso a algunas preguntas eh, al doctor Fernando Gallo y lo mismo a Nidia, para que pudieran redondear algún elemento que hubiera quedado, eh, pero dos minutitos así, acotaditos, y con eso nosotros eh, podemos continuar. Doctor Don Fernando Gallo, por favor. Sí, Osvaldo, muchas gracias. Eh, bueno, gracias a doctora Nidia eh, por su interesante ponencia. Eh, bueno, básicamente yo un poco eh, redondear eh, en el sentido de que la, la, la violencia en las redes es un continuo, ¿verdad? es un continuo histórico. Por lo tanto, yo no eh, creo que no debemos eh, a, 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 alterarnos, digamos. ¿no? Lo que sí insistiría yo mucho es en el tema de que eh, en, mediante la educación, podamos de alguna u otra manera insistir en, en, en un punto. Eh, hay, una hay una cosa que señaló la, la doctora, que yo no estoy del todo de acuerdo, pero en cuanto que no soy psicólogo, no provengo de esa área, ella mencionó que eh, para que haya violencia se requieren dos subjetividades, eh, dos subjetividades, ¿no? Do, 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 dos, digamos, tiene que haber dos para que haya violencia. Yo tiendo a creer que, que no, que precisamente la educación lo que, lo que hace o lo que, digamos, debiera educar es a que la persona se haga violencia a sí misma. Me explico. El, el hacer régimen, que es algo muy desagradable, dejar de comer, que lo... Que es algo que a nosotros, a mí personalmente me gusta, pero tengo que, a veces no puedo comer todo lo que yo quiero comer, implica que yo me haga una violencia a mí mismo. Es decir, yo tengo que ser capaz de reprimir ese impulso. ¿Sí? Entonces ahí eso opera como, como un, ese freno es una violencia que se genera a uno mismo. Y la educación tiene que tender a eso, a que porque eso nos diferencia de los animales. En definitiva, el animal cuando tiene que satisfacer una necesidad va y la satisface, porque se mueve instintivamente. Pero la gracia de la racionalidad precisamente es que puede cortar, ¿cierto? O, um, o refrenar ese impulso, por muy fuerte que sea. Eh, incluso hasta una renuncia eh, de por vida, por ejemplo, la renuncia sexual que llevan a cabo las personas que llevan una vida monacal o, o, o una vida eh, religiosa, por dar un ejemplo. Eh, entonces, claro, en ese punto pienso que la violencia sí puede ser ejercida sobre uno mismo. Ahora, tal vez el término violencia no es el correcto, pero, pero tiendo a ese refrenar la conducta. Y poner el, un, ese, ese parón, ¿no? ese, ese freno, eh, creo que es parte de la educación. O sea, los niños tienen que aprender a refrenarse. Y esa es la educación al final del día. No, no, no puede ser todo al antojo de lo que él quiere, que lo que se le viene en gana, y, y porque se le ocurrió. Digamos. Básicamente, eso diría yo, Osvaldo. No sé si hay preguntas. Eso. Sí, Fernando y Nidia, sí. Hay preguntas, pero quería, si bueno, también nos quería precisar en dos minutos sí, algo. Dos minutos, sí. Sí, eh, quería precisar y muchas gracias por hacer referencia al doctor, eh, doctor Fernando Gallo de, de, de lo que yo hablé de la violencia en torno a, al, al vínculo entre dos personas. Sí, efectivamente, nosotros, en, está bien, en psicología nosotros sí existe el término que es, no existe el término en el diccionario, como decía, violencia sino se consideran esas características después, pero que tiene que ver ese, ese, en relación subjetiva o vinculante entre dos o, dos o más sujetos, que es una relación social de alguna manera, con la otra que la diferencia que es la agresión, que sí está presente, y está presente cuando yo hablé de eros y tánatos, nosotros en lo de tanático, en lo que tiene que ver con lo mortal, hablamos de de la autoagresión también. ¿no? Cambiamos el término por decir justamente todos estos hechos que las personas este, se agreden, ¿no? y tiene que ver también con esto de tanatos porque consideramos que el agredirse, nosotros decimos que muchas personas que, por ejemplo, están a punto de concretar algo muy deseado para ellos, por ejemplo, y cuando están por llegar, se hacen como una trampa, se juegan un, un pase al solitario, y eso decimos que hay en ese sentido una gran pulsión de muerte, este tánatos que yo les decía, que se habla de la psicología. Esa agresión que implica que está presente esa presencia más eh, negativa, la del tánatos, que hace que la persona fracase al llegar, ¿no? Eso es, hay un libro muy importante de Freud, que se llama, un, un artículo que se llama Los que fracasan al llegar. Y justamente por eso, ¿no? Porque recorren todo un camino y cuando están por llegar se hacen como una trampa, en forma que a veces a la persona le cuesta mucho ver o visualizar para darse cuenta que está en juego esa pulsión, esa autoagresión, porque en el fondo se autoagredió. Ni que hablar, que el ejemplo que usted pone de la anorexia. Este, esa agresión que hacen el cuerpo, el adicto cuando, eh, fíjense, el daño que hacen corporal, el, el adicto a sustancias psicoactivas, el daño que se efectúa, que se genera, ¿verdad? El tabaquismo, yo estoy segura que a veces cuesta verlo porque es un hábito bastante más frecuente, pero todos, aún los, los que son y los que fuimos, yo soy una ex fumadora de hace 26 años, pero lo fui. Y reconozco que hay un componente que siempre tenemos, lo que lo fumamos cuando yo fumaba, lo recuerdo muy bien, que es, este, yo sé que esto me hace daño, o sea, somos conscientes del daño, ¿verdad? Somos conscientes de que nos estamos agrediendo el organismo, ¿verdad? Y bueno, eso es, en eh, realidad, no le llamamos violencia, le llamamos eh, agresión, ¿no? Por cada uno mismo, por eso cambiar, cambiar el nombre, pero existe toda esa definición. Y yo para, simplemente para rodear, quería hablar de algo... Hablando también de, de lo positivo que puede tener esta visión de la violencia y de las redes. ¿no? Es decir, el ser humano, justamente porque posee bastante como decíamos, fragilidad, que lleva a que tiene un yo que es muy flexible a la permeabilidad de, de, de cambios, de situaciones, de situaciones violentas también, eh, que a veces, como decíamos, la aceptan, no por comisión, por, sino por necesidad, pero también requiere justamente desde su nacimiento, por esa fragilidad, requiere enfáticamente de quienes velen justamente por la calidad de las reglas, le hace los padres, los educadores, como usted bien decía, los gobernantes, especialmente para que éstas se cumplan con equidad. O sea, el ser humano requiere esas pautas de límites, de valores, de reglas, y así se construye una visión que sería... De la, del eros que yo le decía hoy, la visión más constructiva del ser humano que puede repeler eh, estos ataques a otros, no seguir adhiriendo a atacar a terceros, ni adherirse, ni, ni este, de alguna manera adherir también, adherirse a los ataques que recibe sobre su propia persona. Tiene que estar eso, cuando una persona recibe descalificativos, Nada más importante que velar por construir esa persona en una visión positiva y que es el único freno, el único muro que va a tener de contención para repeler estos ataques, ¿m? que siempre los vamos a tener. se llaman mue, le llaman bullying. Antes no tenía nombre, eh, cuando yo era chica no tenía nombre, no le llamaban bullying en la escuela y yo y muchos recibimos... Eh, bullying, <laughs> y aunque no lo reconozcamos como esa palabra, porque en realidad a veces de pronto la vivimos con más naturalidad, la vivimos con naturalidad, pero la vivimos con naturalidad en tanto y cuando tuvimos el acervo de quienes nos acompañaron y nos ayudaron a tener una visión positiva de nosotros mismos, entonces el impacto que ese bullying hizo sobre nosotros fue insignificante. Lo tomamos como parte de la experiencia de vida y lo seguimos tomando como parte de la experiencia de vida, porque siempre va a haber violencia, inevitablemente. El tema es la fortaleza que tenemos nosotros para eh, construirnos y para hacer frente a, a estas situaciones. Bueno, nada más, quería aclarar esto. Perfecto, doctora Nidia Piso. Eh, para don para Fernando Gallo, en realidad, quería hacer un alcance antes de, de pasar a las, las preguntas. Y era lo siguiente. Han llegado bastantes preguntas. Y si nos encontráramos con eh, que faltaran algunas, eh, le he pedido tanto a don Fernando como a la doctora Nidia eh, que nos puedan colaborar en, en hacer llegar en algún minuto las respuestas que se tengan que desarrollar con mayor detalle eh, por la vía de los correos electrónicos que han dejado cada uno de ustedes en la inscripción. Por lo pronto, tengo aquí dos preguntas que... Van dirigida una a cada uno de ustedes, eh, y me gustaría que en lo posible viéramos la posibilidad de, just, de ajustarnos en, en unos dos minutos más para ver si podemos generar otro par de preguntas y, y seguir eligiendo, porque efectivamente están, y quiero agradecer a quienes nos están acompañando porque están formulando bastantes preguntas. Eh, para el doctor Fernando, Fernando Gallo, eh, me preguntan eh, ¿a qué se refiere usted, profesor Gallo? Con el concepto de violencia simbólica. Ah, sí, 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 yo hablé de la violencia simbólica. La, claro, como la claro, la doctora Nivia también habló que el concepto tiene varias aristas, ¿no? El concepto de violencia. Um, la violencia, bueno, la más. La, la violencia, la física, digamos, como la más evidente, la psicológica también. ¿Sí? El, y, y, y claro, pero muchas veces nosotros no nos detenemos en la, en la violencia simbólica. En, term, voy a en términos muy simples, este es un concepto de un sociólogo francés que lo desarrolló eh, Bourdieu. Pierre Bourdieu habló de la violencia simbólica. Es el, um, el, es el, el relato, el discurso ¿no? que se hace eh, respecto de ciertos eh, grupos, sea razas, género. Um, en fin, eh, es, es, se arma como un relato, ¿no? Eh, eh, en el cual se les impone desde fuera una determinada característica. Esto, la violencia simbólica se da mucho en la... Um, en la propaganda, en la publicidad, no sé cómo lo llamarán en otros en otro países, aquí hablamos de los comerciales, la televisión gana comerciales, los cortes. En los cortes comerciales, la publicidad enfocada a, a por ejemplo, los artículos de aseo del, de la casa, eh, siempre están eh, protagonizados por una mujer que lava la losa, que lava la taza del baño, que limpia mm. los trastos, que hace las camas, y la propaganda tiene siempre una mujer de fondo, no es un hombre. Um, el hombre llega a la casa a ensuciar y la mujer tiene que limpiar. ¿sí? Eh, eso es violencia simbólica. Ese, 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 esa manera de decir ese tipo de cosa cuando hablamos de la mano negra, una mano negra robó algo. Y tenemos esa idea, la leyenda negra, la, la mano negra... Eh, en fin, ¿no? hay una lista negra, el, col el color negro. ¿Por qué se habla de eso? Porque tiene una connotación con las personas de un pigmento de otro tipo, de las personas que, que son morenas. Entonces, ahí también hay una violencia simbólica, que es una violencia muy fina, muy fina en el sentido de solapada, me refiero, ¿no? Porque es violencia al fin y al cabo. Uh, a eso me refiero con la violencia simbólica, que es más sutil, para, porque afianza roles pero de modo violento, porque le está diciendo a la mujer, el rol de la mujer es la casa, eso es lo que está diciendo el publicista, ¿no? Y eso es violencia, al fin y al cabo, que, que tenemos que combatir, eh, tenemos que hacerlo, porque eh, de hecho creo que implica violencia. El hombre hace el asado, el hombre hace asado, el, la parrilla, ¿no? La, el hombre hace el asado, de la, la propaganda, uno la ve y observa eso, y la mujer la va, ¿sí? o hace O pica la ensalada entonces nos van for, formando eso y eso también es una forma de imponer un rol um, y, y es una violencia de sí. Perfecto. Eh, perfecto eh, doctora nidia psicológicamente las redes se están reflejando y las redes están reflejando, y edu Perdón, las redes están reflejando y, o, o educándonos en lo peor de nosotros llegaremos entonces al tratamiento. ¿O la reeducación de la violencia psicológica digital? Bueno, las redes eh, tienen una posibilidad maravillosa, como decíamos, de llegar eh, a muchas personas en tiempo, en corto tiempo. Y también tiene la posibilidad de que así como se transmite, eh, y también hablé de legitimar y de adoctrinar, pero así como se transmite la violencia, podemos usar... El mismo, el mismo medio para traducir educación. Este último aspecto que yo hablaba, que el silencio eh, y la inacción habilitan y facilitan los caminos. Cuando, cuando hablé, este, hice la cita de Vila. Evidentemente, la inacción y el silencio facilitan siempre el camino de la, aquellas cosas que queremos contrarrestar. La mejor forma de contrarrestar es educando en el sentido que nosotros consideramos adecuado, ¿verdad? Nosotros queremos eh, hacer valer determinadas reglas o valores y forma de educar a nuestros hijos, a nuestra generación, a nuestra sociedad. Entonces, tenemos que transmitirlo también. Podemos usar las redes para transmitirlo. El camino no es rebatir lo que otros dicen, sino apoyar y reafirmar lo que nosotros consideramos oportuno. No somos dueños ni un lado ni el otro de la verdad, pero si nosotros no apoyamos de lo que consideramos determinadas reglas de vida vitales, determinados valores constructivos para el ser humano que van en contra de lo destructivo, que puede ocasionar todo lo violento, por definición, entonces vamos a ver que ese es el camino usando también las redes para facilitar el eh, llegar a los demás en la construcción de mejores ciudadanos. Este, mejores personas. Perfecto. Eh, eh, don Fernando, tratemos también de acotar el tiempo para ver si alcanzamos otro grupo más de preguntas. Eh, Fernando, eh, la posición académica es formativa de la persona, no de la personalidad de la misma. Y sobre las expresiones de la doctora Nidia Piso, la violencia se dan los diferentes extremos eh, sociales. A ver, estoy tratando de... Es una pregunta con desarrollo bastante larga y me va a complejizar la... A ver, eh, ya. Eh, don Fernando, eh, ¿cree usted que las redes sociales, como en algún minuto se dijo del hombre, son eminentemente malas o eminentemente buenas? Eh... Sí, las redes sociales no, no tienen moralidad, eh, lo mismo que las armas y la droga. Las armas y las drogas no son malas. La maldad y bondad es, una, es un componente del ser humano. Entonces, las redes sociales, podríamos decir, son neutras. Depende del uso que yo dé. Si yo, por ejemplo, este teléfono puedo ocuparlo para donar dinero a una fundación de niños eh, de escasos recursos o para hacer tráfico de droga. Pero la red social en sí es neutra no es buena o mala soy yo el que pongo la moralidad de la acción dependiendo del uso que yo le dé a este instrumento ¿Sí? perfecto muchas gracias don fernando doctora nibia la doctora nibia cómo podemos actuar eh, actuar eh, slash, responder a un ataque violento en las redes o cómo nos podemos defender? Bueno, eh, el ataque violento habría que ver qué tipo, de qué tipo de red o qué tipo de mensaje y si ese ataque va dirigido a una persona o a un grupo de personas, porque a veces va dirigido a un grupo en el cual nosotros estamos integrando. Este, a veces se reciben ataques a, a determinados grupos o terminologías ideológicas en la cual uno se siente identificado y indirectamente está siendo agredido, ¿verdad?, está siendo agredido nuestra forma de pensar y el núcleo que representamos o que compartimos por lo tanto nos sentimos agredidos también el, el repelerlo es como decía el, el medio eh, en sí esto es como decía una película que hablaba no se sé, la vieron estigma que dice el mensajero no es el importante <laughs> el tema es el, el, el mensaje y lo que queremos llegar a la red es un medio un simple medio eh, así que nosotros tenemos que ver la trascendencia que le damos también en nuestras vidas a esa palabra, a lo que figuran las redes, eh, hasta qué punto nos perjudica. Eh, eso depende de cada situación y tendrá que valerse de los medios que hay hoy en día también para denunciar tipo de ataques a través de las redes. Hoy ¿no? existe todo un medio legal para denunciar los acosos que puedan ser ocasionados a través de la red. Se pueden ser denunciados, de distintas redes, cual sea el medio. Y bueno, y lo demás también va de parte, como decíamos, de la persona, ¿no? De su, 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 cómo se sienta fortalecida la propia persona para ver hasta qué punto eso ese, eso que siente como ataque merece, es, merece darse por importante o no. Merece ser denunciado, merece ser considerado o totalmente desechado porque va de la persona simplemente que transmite el mensaje que se tiene que hacer cargo de lo dicho. Eso eh, no existe una respuesta única, pero sí siempre pensar la trascendencia de ese ataque. ¿A quién va dirigido, Perfecto. cómo lo vivimos y por qué? Perfecto. Bueno, eh, ha pasado una hora, 19 minutos desde que partimos eh, estas conversaciones. Eh, y efectivamente, nos planteamos siempre 45-60 minutos de, de, de trabajo, y la verdad es que nos hemos mantenido muy activos. Y yo creo que esto es un mérito muy especial de la doctora Nivia Piso y también eh, de nuestro profesor Fernando Gallo, que nos, también nos ha querido acompañar. Eh, yo quiero, eh, primero, disculparme con quienes han manifestado preguntas y no las he podido incorporar, o por la extensión o, y por la cantidad, hay harta pregunta que ha llegado por la vía del WhatsApp por la vía del chat eh, la, el compromiso es evidentemente contestarlas y hacerlas llegar por la vía de la inscripción de los datos que ustedes nos han dejado quiero agradecer eh, a la psicóloga Nivia Piso especialista en patologías graves y consumo problemático de drogas asesora del directorio del Instituto Nacional de Niños y Adolescentes del Uruguay presidenta de Global eh, Global Peace Woman de Uruguay quiero agradecer su participación muy especial eh, y además la cantidad de datos y antecedentes que nos compartió durante el desarrollo de esta ponencia. Lo mismo al licenciado el señor Fernando Gallo, bachiller en ciencias sociales, licenciado en ciencias políticas, licenciado en filosofía de la Universidad Gabriela Mistral y doctor en filosofía también de la misma universidad y coordinador de la Red Ciudadana en Chile. Quiero agradecer también a todos ustedes que nos han acompañado de distintas partes de América. Eh, la invitación es a que sigamos en contacto con Legado de las Américas, ya que eh, instancias como esta y oportunidades como esta se van a seguir dando. Quiero agradecerles la gentileza que tuvieron, además de, de compartir, de participar, de inscribirse, de entregar también sus datos. Así que, amigas y amigos, muy agradecidos, Nidia y Fernando, muchas gracias por sus excelentes ponencias, muy enriquecedoras para todos nosotros, y es un tema que está partiendo y por lo tanto lo más probable es el cual vamos a seguir conversando. Muchas gracias Nivia y muchas gracias Fernando y muchas gracias a todos ustedes. A todos gracias. A ustedes. Gracias. Está muy bien.